Vamos dejando los celulares de lado, iluminación adecuada, pueden colocar música suave si lo desean. Nos vamos a preparar para trabajar respiración luna. Vamos a utilizar la mano derecha con Prana Mudra. Entonces, Prana Mudra de mano derecha. Ubicamos Prana Mudra en la zona del entrecejo para realizar la práctica de Pranayama. Columna erguida, hombros relajados, respiramos a través de la nariz libremente por ambas fosas nasales, permitiendo que el abdomen se mueva, exhalando largamente e inhalando también largamente. Vamos a prepararnos para obstruir el lado derecho, para permitir inhalación por el lado izquierdo. Vas inhalando solo por izquierdo. Tapas, retienes el aire. Exhala solo el lado derecho, largamente. Controla esa salida de aire. Inhala solo por izquierdo, obstruyendo el derecho. Inhala. Tapas, retienes. Exhalas largamente por el lado derecho. Inhala solo por izquierdo. Tapas, retienes. Exhala solo por derecho. Inhala solo por izquierdo. Tapas, retienes. Exhalas por derecho, largo. Inhalas por izquierdo. Tapas, retienes. Exhalas largo, solo por derecho. Inhalas por izquierdo. Tapas, retienes. Exhala solo por derecho. Vas inhalando por izquierda. Tapas, retienes. Bajas esa mano, exhalas e inhalas sucesivamente por ambas fosas nasales. Vas a intentar percibir la sensación que te otorga el trabajo de este pranayama. Juntamos palmas, Anjali delante del pecho y nos inclinamos para saludarnos antes de iniciar la sesión de hoy. Namaskar. Respiramos para erguir el tronco, vamos separando las palmas, desarmando el mudra, generando un poco de movimiento y nos vamos a preparar para adoptar la postura del caracol o Sambukasana. Sambuka Namaskar. Vamos apoyando los antebrazos en el suelo. Vamos llevando las piernas hacia atrás. Estamos boca abajo, antebrazos hacia el suelo, piernas hacia atrás y apoyamos los muslos al suelo. Y no se apoya el pecho. Parte del abdomen puede estar en el suelo, la parte baja del abdomen. Debes corroborar con tu mirada que tus codos estén bajo los hombros. Esto es importante. Respiramos en el lugar. Y dejamos que la cabeza caiga hacia adelante y hacia abajo, permitiendo un lomo de gato en la espalda alta.
para profundizar en la postura, llevamos el ombligo hacia adentro ligeramente. Observa cómo cambia la sensación de la respiración, en especial en el tronco, los costados y la espalda, y permite relajando esa zona para que al inhalar se infle la zona dorsal y al exhalar naturalmente vuelva. Entonces, cada vez que inhalas en la postura, vas a permitir que se aumente, que se intensifique este lomo de gato de la zona dorsal. Y cada vez que exhalas, vuelve. Vas trabajando ese ligero movimiento del lomo de gato dorsal con cada inhalación. Sin mover cuello y cabeza, la cabeza cae en todo momento, libremente. Respirando, vamos a buscar laterales con los antebrazos. Llevas tus antebrazos caminando hacia el costado derecho, formando un lateral de columna. La columna queda formando una C. Caminas hacia la derecha con tus antebrazos. Los codos siguen quedando debajo de los hombros, palmas hacia el suelo cómodamente, la cabeza sigue cayendo. Respiras en el lugar, permitiendo este movimiento de la zona dorsal, expandiéndose y volviendo. Relaja tus piernas. Y con cada exhalación lleva el ombligo hacia adentro. Con cada inhalación permites que se libere y que se expanda el tórax, aumentando ese lomo de gato de la zona dorsal, permitiendo que se infle. Respiramos, antebrazos otra vez alineados, columna alineada. Y cambiamos de lateral, caminando con los antebrazos al lado contrario. Trabajamos la respiración, permitiendo el movimiento del tronco. Respiramos para alinearnos. Nos vamos alineando otra vez. Nos alineamos en el lugar y vamos a generar variantes de piernas. Para eso, los talones van a buscar los glúteos flexando las rodillas. Seguimos trabajando el tronco, respirando. Vamos a realizar abeja de piernas. Juntamos las plantas de los pies y las rodillas se separan un poco más. Vamos a permitir que los pies bajen hacia el suelo y la rodilla derecha va a buscar el codo derecho, deslizándose a través del suelo sin permitir que el pie se levante del suelo. Entonces, rodilla derecha hacia codo derecho, deslizando la pierna y el pie por el suelo. Eso es. Vamos a intentar que esa rodilla forme 90 grados entre el muslo y la pierna. No cerrar demasiado la postura. Eso. Respiramos todavía y lomo de gato. No se desarma esa figura de columna y permite la respiración. Al inhalar, se abre el tórax en la espalda. Respirando, vuelve esa pierna derecha y realizamos la misma figura, pero esta vez con la pierna izquierda. No se afecte demasiado la rodilla izquierda, generando separación entre la parte posterior del muslo izquierdo y la pantorrilla. Respiramos, vuelve esa pierna izquierda otra vez para extenderse hacia atrás cómodamente. Vamos a llevar los brazos hacia adelante, apoyando las palmas. No se apoyan los codos. Hacia adelante los brazos. El pecho no apoya al suelo y todavía hay lomo de gato de espalda alta. Permitimos que la cabeza caiga. Respiramos. Apoya los codos, bajándolos tal y como están. Apoya los codos. Y ahora, donde quedan tus codos, vas a apoyar tus manos. Gira las manos para que los dedos apunten hacia tu pecho y los codos van a quedar hacia adelante y hacia afuera. Esto es brazos de montaña. Entonces,
Apoye sus manos donde están sus codos más lejos. Muy bien, los codos los va a llevar más hacia los lados y hacia adelante. Y los dedos de sus manos van a apuntar hacia su tronco. Más hacia adelante sus codos. Excelente. Y el pecho se separa del suelo. Lomo de gato en la columna de la espalda alta. Excelente. Respiramos y estos brazos en montaña en la postura del caracol. Están todos muy bien. Respiramos, expandimos la espalda al inhalar. El ombligo se va hacia adentro al exhalar. Y respiramos para volver a apoyar los antebrazos tal como estábamos al inicio. Codos bajo hombros, palmas al suelo. Muy bien. Manteniendo los codos pegados al suelo, cada mano va a ir a cada hombro. Eso es brazos en diamante. Cada mano a cada hombro. Expandimos la espalda, inhalando y permitimos que vuelva a exhalar. La cabeza cae en todo momento. Tomamos respiraciones en el lugar. Inhalando y exhalando cómodamente, permitiendo que se expanda la espalda. Suave y cómodamente, vamos respirando para desarmar y volver a apoyar las palmas al suelo. Desde aquí, vamos a incorporarnos hacia la postura del niño. Vamos presionando con las manos al suelo para sentarnos sobre los talones y las rodillas pueden quedar separadas o juntas. Se curva la columna permitiendo que descanse en un lomo de gato natural, la cabeza cae, respiras en el lugar y vas a comenzar a generar movimiento de la musculatura del rostro. Vas a mover las cejas hacia arriba, las vas a mantener arriba, percibiendo la tensión de la zona de la frente. Vas a comenzar a llevar tus brazos hacia adelante, las palmas apoyadas al suelo y vas a apoyar con medusa de manos. Solo las yemas de los dedos y las palmas no. Todavía permanecemos sentados sobre los talones. Siguiente inhalación, espalda del pez y vas a mantener la espalda del pez, abriendo el pecho y tratando de mostrar el tronco un poco hacia adelante. Excelente. Respiramos. Se activa la musculatura de la espalda. Trata de que tu columna se extienda saliendo del lomo de gato. Bien, un poquito más arriba ese pecho. Respiramos en el lugar y comenzamos a exhalar. Relajamos el rostro y apoyamos las palmas hacia el suelo. Mano en hoja o pata de rana. Solo la palma, no los dedos ni las yemas de los dedos. Caes en lomo de gato otra vez y la frente busca el suelo. Vas a llevar las cejas hacia abajo y hacia el entrecejo, tensando toda la zona del entrecejo, respirando a través de la nariz. Y vas inhalando, manos de medusa, espalda del pez. Sube el pecho, extendiendo columna y activando la musculatura de la espalda. Mantenemos este rostro con las cejas hacia abajo y hacia el centro. Tensión en esa zona. Como si mirara el rostro de enojo. Comenzamos a exhalar, relajamos el rostro y apoyamos otra vez con la mano en hoja. Inhalamos, manos de medusa y rostro del ratón. Toda la musculatura del rostro contraída y llevada hacia adelante, incluidos los labios. Todo el rostro en tensión. El pecho se levanta un poco más para que la columna quede extendida. Pecho abierto. Las manos de medusa nos ayudan. Respiramos, exhalamos, rostro relajado y bajamos otra vez. Las palmas se relajan. La mano izquierda va a tomar el lugar de la mano derecha. La mano derecha se separa más hacia el costado derecho para que queden las manos separadas al ancho de hombro. Excelente. Respiramos en el lugar y lo que vamos a hacer es permitir que el codo derecho y el antebrazo derecho se apoye al suelo y esa mano quede relajada. La columna está formando una C hacia ese costado y vas a comenzar a avanzar con los dedos de la mano izquierda dando pasos, avanzando. Y queda en medusa esa mano izquierda. Respira permitiendo este estiramiento del costado de tu cuerpo. Con cada inhalación, espalda del pez, subiendo el pecho, extendiendo la columna y activando toda la musculatura de la espalda. Y cada vez que tu cuerpo quiera exhalar,
Vuelves a bajar al lomo del gato, relajando la columna y la espalda. Y trabajas sucesivamente a tu propio ritmo, inhalando y exhalando de acuerdo a la necesidad de tu propio cuerpo. Cierra los ojos. Comienza a respirar para salir de la postura. Vuelve esa mano para apoyarse relajadamente. Vuelve ese brazo y te alineas en el niño. Balasana. Respirando desde el niño alineado, cambiamos para marcar el lateral contrario. Lateral izquierdo. Las manos se desplazan, los brazos se desplazan, los hombros se desplazan, el tronco queda formando una C hacia el lado contrario. El brazo izquierdo se relaja, apoyando el codo izquierdo hacia el suelo, la mano izquierda relajada. La mano derecha comienza a avanzar en medusa, dando pasos con los dedos de la mano y estirando más tu costado derecho. Permite hacer ese estiramiento, en especial en las exhalaciones, y va generando lomo del gato y espalda del pez con tu respiración. Higiene de columna. Ojos cerrados. Que no se mueva solo el cuello. Trata de generar movimiento dorsal también. Muy bien. Comienza a respirar, descansa del movimiento, vuelve ese brazo, vuelve esa mano y te vas alineando. Vas a comenzar a sentarte, te sientas sobre los talones, las manos vuelven y respira. Vas a comenzar a buscar el suelo para sentarte. Puedes cambiar la dirección de trabajo, realizar postura de media pinza hacia atrás o liberar las piernas hacia adelante y quedar sentado sobre el suelo. Solo media pinza, la pierna izquierda se va a flexar en abeja. La rodilla izquierda se flexa, cae hacia afuera y la planta de ese pie va a buscar apoyar a la altura de la pantorrilla de la pierna contraria. No más arriba de la rodilla, sino que a la altura de la pantorrilla, entre el tobillo y la rodilla. Vas a dirigir tu tronco hacia esa pierna que está extendida, el centro de tu tronco se redirige y desde aquí con una respiración vas cayendo hacia adelante y hacia abajo. Vas a apoyar los dorsos de las manos al suelo y las palmas hacia el cielo. El tronco cae. No vas a forzar la postura. Debes permitir solamente que el tronco caiga a comodidad. Sin forzar que el tronco avance más. Sin tensionar la postura. Solo permites que tu tronco caiga hacia adelante y hacia abajo sobre esa pierna. Respiras y vas a entrar en contacto con tu plano emocional, observando la emoción que tienes en este momento en la postura. Camila, reubica sus manos para que queden cada mano al costado de esa pierna que está extendida. La mano derecha al costado derecho de la pierna y la mano izquierda al costado izquierdo de la pierna. Excelente. Respira. Descansa la postura. Intenta permitirte el descanso y el disfrute de la postura. No busques tensión. No busques tensión corporal, ni tensión emocional, ni tensión mental. Descansa. Suavemente, subiendo lo mínimo necesario al tronco, cambias la media pinza de lado, alternando la pierna. Cómodamente puedes apoyar las palmas al suelo, subes lo mínimo necesario al tronco y cambias la pierna de trabajo. Y solo deja caer el tronco a comodidad. No busques tensión, no busques avanzar ni progresar en la postura. Dorso de las manos apoyados al suelo, palmas al cielo. Hazte consciente de tu respiración y de la emoción que tienes en este momento, en este lugar, en esta postura.
Comienza a respirar, comienzas a subir el tronco apoyando las palmas al suelo, vértebra por vértebra, sin apuro alguno, hasta lograr sentarte. Desde aquí, la pierna se extiende hacia adelante, ambas hacia adelante, y te vas a girar para generar la postura de cobra hacia atrás. Un lado pasa por sobre el otro de tu cuerpo para quedar boca abajo, y todo esto ideal con ojos cerrados. Puedes apoyar con antebrazos o con palmas. Si apoyas con palmas, asegúrate que estés cómodo en la postura y no generando tensiones. Si sientes que hay tensión o te puede generar dolor, mejor apoya antebrazos. El pecho no se apoya, los muslos sí se apoyan. El abdomen en la parte baja puede que se apoye también. Respiramos. Y manteniendo los ojos cerrados en todo momento a lo largo de la práctica, vas a formar el rostro de alegría. Las comisuras labiales hacia arriba, e incluso se pueden mostrar ligeramente los dientes. Respiras y comienzas a apoyar antebrazos. Postura del caracol, codos debajo de los hombros, curvas la columna, el pecho no apoya el suelo, respirando en el lugar. Vas a comenzar a incorporarte hacia la postura del gato, Vidalasana. Apoyas una palma donde está un codo, luego la otra, avanzas una rodilla y luego la otra. Excelente. Respiras en el lugar y vas a apoyar con los puños del mono. Puños. Y los puños quedan debajo de los hombros. Dorso de los pies apoyados. Vamos a verificar alineamientos. Cristi del Río, un poquito más adelante las rodillas, al igual que Pamela Neira y al igual que Marlene. Vamos a avanzar, el puño derecho, un puño o una palma y la rodilla izquierda, un paso. Puño derecho, rodilla izquierda, avanza. Lomo del gato, ombligo hacia adentro, curvas completamente la columna. Mantienes ahí. Y vas a la espalda del pez y mantienes la espalda del pez. Eso es. Exhalas lomo del gato y trata de generar mucho movimiento dorsal. No es tan importante el cuello y la zona lumbar. Inhalas e exhalas y vas generando movimiento. Sin detenerte del movimiento, la pierna derecha va a ir hacia el costado en bastón. Se extiende hacia el costado y respiras. Y sigues generando movimiento. Puedes apoyar las puntas de ese pie, dejando caer el arco plantar al suelo si es más cómodo. Más hacia acostado, su pierna derecha, Natalie Soquín, tiene espacio. Excelente. Puede apoyar el arco plantar o puede apoyar más hacia la zona del talón. Respirando, vuelves a pierna derecha, vuelves a rodilla derecha, rodilla izquierda y estamos en el gato alineado otra vez. Vamos a avanzar cruzado. Puño izquierdo, rodilla derecha, avanza. Respiramos, vamos exhalando hacia el lomo del gato, inhalando espalda del pez. Intente generar movimiento con la zona dorsal más que cuello y lumbar, la zona media de la columna. Vamos llevando la pierna izquierda en bastón hacia el costado. Si no tiene espacio, apoya la planta del pie izquierdo por fuera del puño izquierdo. Y va generando movimiento.
Respiramos y vuelve esa pierna izquierda. Vuelve, vuelve, vuelve esa pierna izquierda, vuelve esa mano y estamos alineados con las palmas hacia el suelo otra vez. Palmas hacia el suelo. Y respirando nos vamos a incorporar hacia la postura del perro, sanasana. Apoyamos los dedos de los pies. Vamos subiendo caderas, extendiendo rodillas. Y las manos quedan debajo de los hombros o los hombros sobre las muñecas. Para eso tenemos que llevar el tronco hacia adelante. Excelente. Respiramos. Retroceda sus manos, Marlene. Como estaba antes, estaba muy bien. Respiramos en el lugar. Adelante sus pies, Natalie Soplin. Eso es excelente. Un poquito más adelante sus hombros. Excelente. Respiramos en el lugar. Y si te es posible, vas a comenzar a apoyar con manos en medusa. Si duele, vuelves a apoyar solo palmas. Yemas de los dedos y las palmas no apoyan. Excelente. Sin perder el alineamiento del tronco, los hombros deben quedar sobre los dedos de las manos. Eso es. Todo el peso está en los dedos y en los brazos. Respiramos. Comenzamos a respirar, apoyamos palmas y ahora sí vamos a retroceder más con los pies porque vamos a buscar la carpa o perro mirando hacia abajo. Retrocedemos con los pies, palmas hacia el suelo cómodamente y respiramos en el lugar, en la carpa. Y ahora el peso se desplaza hacia las piernas, a diferencia de la postura anterior que estaba en los brazos. Respiramos en el lugar, están todos muy bien en la postura. Vamos a juntar piernas, primera posición de piernas. Vamos a comenzar a flexar la rodilla derecha para traer el talón derecho hacia el glúteo derecho. Las rodillas van a permanecer juntas. Rodillas juntas y se flexa solo la rodilla. Separando el pie del suelo. Respiramos, mástil de pierna derecha. Atrás y arriba. Respiramos en el lugar. Vamos respirando, apoyamos ese lado. Y vamos con la rodilla izquierda. Se flexa, rodillas juntas, pie se despega del suelo. Y vamos hacia más, tiende esa pierna. Apoyamos ese lado nuevamente. Y vamos a comenzar a retroceder con las manos para formar la cigüeña. Retrocedemos con las manos hasta que las manos toman los tobillos. Puedes flexar rodillas ligeramente. Observa la emoción en este momento, en esta postura. Vas a comenzar a apoyar tus manos debajo de tus rodillas, bien arriba de los tobillos, por delante de las piernas. Y con cada inhalación, extiendes rodillas y abres el pecho para formar la postura del mono. Debajo de las rodillas, las manos. Tronco paralelo al suelo y con cada exhalación cae el tronco flexando y manteniendo las manos donde están. Con cada exhalación caes flexando y flexando rodillas otra vez y con cada inhalación mono. Subiendo el pecho, activando la musculatura de la espalda y con cada exhalación flexas otra vez rodillas y caes cerrándote en la postura. Intenta encontrar el disfrute del movimiento. Siente tu columna, siente tu espalda, cómo al inhalar se activa y al exhalar descansa. Suave y cómodamente, vas descansando, te cierras en cigüeña, flexando rodillas,
Vas apoyando manos hacia el suelo y vas a comenzar a descansar en postura de lombriz, completamente recostado hacia el suelo, boca abajo. Si te es cómodo, vas a permanecer en la etapa de relajación en la postura de lombriz, o si te es incómodo, puedes girarte en cualquier momento para descansar en el dormilón o savasana boca arriba. Si decides descansar durante la etapa de relajación en lombriz, recuerda que debes cambiar de lado la mejilla de apoyo cada cierta cantidad de tiempo. Si estás en lombriz, la rodilla del lado al cual estás mirando viene hacia el hombro, deslizándose por el suelo, con el pie apoyado al suelo, ese brazo queda debajo del muslo. Y cuando quieras cambiar de lado, cambias la mejilla de apoyo, esa pierna viene y la otra viene hacia el hombro. Respiras en el lugar y en cualquier momento te puedes cambiar a Savasana o dormilón. Ese brazo queda debajo del muslo, yo sé, no por fuera de la pierna para mayor comodidad. Muy bien. Respiramos en el lugar. Vamos cerrando los ojos. Inhalamos y exhalamos, vamos relajando los pies, las piernas. Vamos relajando caderas, columna, espalda. Vamos relajando abdomen, pecho. Vamos relajando manos y brazos, cuello y garganta. Vamos relajando la musculatura del rostro. Simplemente nos vamos entregando hacia el descanso posterior a la práctica de hoy.
Comienza a generar movimiento de pies, movimiento de manos, movimiento de piernas, movimiento de brazos, movimiento de la musculatura del rostro, de la columna. Puedes traer rodillas hacia el pecho, puedes estirarte, bostezar. Generar movimiento libre. Una vez que hayas generado movimiento libre, te vas recostando sobre tu costado derecho. Percibe la sensación de peso sobre el costado. Respiras cómodamente. Y sin perder la conciencia de la respiración y de los movimientos del cuerpo, te vas incorporando hacia la postura de sentado. Ojos cerrados, lo último que sube es la cabeza. Vamos a armar el mudra del loto delante del pecho. Para eso juntamos los talones de la mano. Abrimos las palmas, abrimos los dedos de las manos y ubicamos el mudra delante del pecho, como si estuviéramos sosteniendo una flor entre las manos. Relajados los hombros, codos bajos, codos separados, cómodamente el mudra delante del pecho. Cierra los ojos y vas a intentar contactar con la emoción que te otorga el mudra en este momento. Vas a desarmar el mudra y permitir que los dorsos de tus manos reposen en tus rodillas o en tus muslos, para que las palmas se muestren al cielo. Relaja los hombros y vamos a mentalizar o recitar el Vijamantra Klim. Si lo mentalizas, solo lo repites mentalmente o puedes incorporarte recitándolo también. Vamos a cantarlo por tres. Vamos, inhalando. Vamos juntando palmas delante del pecho. Nos inclinamos para agradecer por haber compartido la sesión de hoy. Danyavad. Vamos respirando, generando movimiento de manera libre y abriendo los ojos. Eso es.